Vamos a hablar con Carlos Bianco, nada más y nada menos, lo conocemos, es el jefe de asesores del gobernador de la provincia, justamente. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos. Acá te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por estos minutos, realmente. En principio, bueno, el tema ineludible, lo que se está hablando, lo único que se está hablando casi en los medios de comunicación es el conflicto bélico en Europa. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está sucediendo? Mira, obviamente no corresponde a un funcionario provincial expresarse sobre la materia en tanto funcionario. Nosotros obviamente adherimos a lo que ha establecido el Gobierno Nacional, la Cancillería Argentina, respecto de la discontinuidad urgente del conflicto armado. Lo que todo el mundo está diciendo, estas cuestiones no se pueden dirimir con invasiones o por la fuerza. Creemos que hay que darle espacio al diálogo y a la paz. Después adherir a las palabras del presidente, a las palabras de a los comunicados de la Cancillería Argentina, que es lo que corresponde. Quien tiene la competencia en materia de relaciones exteriores es el gobierno federal, el gobierno nacional, así que obviamente como provincia nosotros adherimos a la posición y estamos convencidos de esa posición. Muy bien. Ahora ya vamos hacia otros lugares. Anoche se hizo la segunda etapa, digamos, de las noches de la vacuna, algo que en la primera realmente tuvo bastante éxito, realmente fue bien llevado adelante. ¿Cómo fue lo de anoche? Mira, creo que aún mejor, por la no tenemos los números finales de cuántas dosis se aplicaron la noche de ayer, la está protestando nuestro ministro de Salud, Nicolás Kretlak, pero por las imágenes que tenemos, por el recorrido que hicimos de los vacunatorios nocturno, me parece que ha sido un caudal muy muy importante de vacunaciones. Tenemos fotos e imágenes de largas colas en muchos lugares, en Tigre, en Loma de Zamora, en La Plata, largas colas de gente que se acercó para vacunarse, también para divertirse. En muchos de estos vacunatorios había algunos shows dedicados al carnaval, a estos días de carnaval que tenemos en este fin de semana largo, pero muy muy exitoso y muy contento, porque nosotros a través de distintos dispositivos, a través de distintos esquemas, vamos a seguir trabajando hasta que cada uno de los 17 millones de bonaerenses se encuentre vacunado con el esquema completo y con las dosis de refuerzo, que es la instrucción que nos ha dado el gobernador, que le ha dado particularmente al ministro de Salud. Así que todos los esquemas, todas las herramientas que estamos llevando adelante, inclusive ahora pueden empezar las clases, también hemos dispuesto la vacunación en cientos de colegios de la provincia, en cientos de escuelas de la provincia de Buenos Aires, así que, bueno, el objetivo es ese, mantener a toda la población vacunada, incluyendo con el refuerzo. Ahora en la provincia de Buenos Aires tenemos tercera dosis libre, dosis de refuerzo libre para mayores de 18 años que hayan cumplido los 4 meses desde la segunda dosis, así que bueno, avanzando muy firme, más de 35 millones de dosis en la provincia de Buenos Aires. Si uno lo analizara como país, es uno de los países del mundo, en este caso una de las provincias del mundo con mayores millones de vacunación. No tenemos nada que envidiarle a ninguno de los países desarrollados del mundo, inclusive estamos muy por encima de varios países que se supone que siempre en distintos indicadores, en distintos índices están por sobre la Argentina y por sobre la provincia de Buenos Aires, así que muy muy orgullosos y seguimos trabajando para vacunar a todos y a todas. Sí, sí, bajo mi humilde punto de vista realmente fue brillante todo el trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires y que se va a seguir haciendo, y la postura del gobernador con este tema desde absolutamente el primer segundo, cuando había muchísimas, bueno, ya sabes, todo lo que se hablaba en un principio, y él siguió siempre la misma postura, derecho, en cada
cada lugar que lo pudo hacer. Así que bueno, con eso, felicitaciones, para mí realmente fue brillante. Carlos, otro tema, te llevo hacia otro lugar. Esta Radio Rebelde es una radio, bueno, que hacemos y que escuchan muchos compañeros, que se habla siempre de también lo que es la política nacional, pero también de las internas y de lo que pasa. El tema de Sergio Berni siempre es algo que se toca. Vos ya sabés, bueno, lo que viene declarando Sergio Berni en los últimos días, que se supuestamente se fue el kirchnerismo, después del Frente de Todo, que hablan de que si se puede pasar a la oposición o no. Sergio Berni es un ministro que realmente trabaja y mucho, y trabaja muy bien. Lo que quiero preguntarte es si a ustedes les afecta esta posición mediática del ministro en el día a día, en el trabajo, o es algo que queda fuera, no se toca, digamos, y se sigue trabajando normalmente. Mira, lo que le interesa al gobernador, lo que nos importa a todos los miembros del gabinete, es que todos los ministerios funcionen y cumplan con sus competencias. Nosotros estamos más que conformes con el trabajo que está desarrollando el ministro Berni en el área de seguridad, con la formación de nuevos policías, con una formación integral, con una formación larga de un año, para que estén de la mejor forma preparados para llevar adelante las tareas de policiamiento en la calle. Estamos muy conformes con las compras que ha realizado, obviamente con la instrucción del gobernador, con las compras de patrulleros históricas, compras de patrulleros, de helicópteros, bueno, inclusive de muchos implementos para defensa civil que se utilizan, entre otras cosas, en el combate a los incendios, y eso es lo que permitió que la provincia de Buenos Aires, de manera solidaria, haya podido ir a colaborar, a cooperar con el gobierno y con el pueblo de la provincia de Corrientes. Cuando nosotros llegamos a la gobernación no había ni un solo helicóptero funcionando, se habían dejado vencer las horas de vuelo, estaban todos en pista, se habían alquilado helicópteros a empresas privadas en vez de tener una flota propia. Rápidamente lo que hizo Sergio es poner en funcionamiento varios de esos helicópteros, arreglar, incorporar algunos helicópteros nuevos y muchísimo material para el combate, entre otras cosas, para el combate del fuego, porque también en la provincia de Buenos Aires hemos tenido incendios hace muy poquito en Miramar, que los pudimos controlar con un gran esfuerzo y con un gran trabajo de Sergio Berni, de la subsecretaria a cargo del área, Alicia Salman, y de todo el equipo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Defensa Civil, y obviamente de los bomberos voluntarios de muchos destacamentos que participaron. Así que lo que yo tengo para decir es que estamos muy, muy conformes con la tarea que está llevando a cabo el ministro Berni en materia de seguridad, que además se observa en índices muy claros. Durante el gobierno de Vidal, durante los 4 años del gobierno de Vidal, los delitos prevenibles aumentaron un 83%. Durante nuestro gobierno bajaron un 25%. O sea, son cifras muy, muy contundentes respecto de la tarea que ha llevado adelante el ministro Berni. Después, sus expresiones políticas, digamos, relacionadas a la política, son expresiones propias, y que él además ha explicado la razón por las cuales las ha realizado. Yo no tengo por qué juzgar a ningún compañero. Carlos, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te quería consultar sobre cuáles serán los principales temas de cara al inicio de las sesiones ordinarias en la provincia. Digo, ¿hay como algunos temas ya planteados que van a ser como el eje de este año, o todavía está en análisis eso? No, está todo planteado. Obviamente, en la apertura de sesiones, el gobernador, entre otras cosas, más allá de repasar estos 2 difíciles años que nos han tocado al frente de la provincia de Buenos Aires y de volver a plantear cuáles son las líneas estratégicas de gobierno para los 2 años que quedan, e inclusive para establecer un camino muy claro en materia de políticas de Estado en la provincia de Buenos Aires para los próximos 4 años, una vez terminado este primer mandato, y eso tiene que ver con el programa 6x6 que ha lanzado el gobernador en el mes de diciembre, que son una serie de lineamientos, de programas, de medidas, de instrumentos, de herramientas en distintas áreas que van desde la educación, la salud, la obra pública, la seguridad, el fomento de la producción, el fomento del turismo todo el año en toda la provincia. Obviamente va a hacer mucho hincapié en esas materias y también obviamente va a presentar cuáles son
los principales proyectos que el Ejecutivo va a estar enviando al Legislativo a lo largo de año, los principales proyectos que necesitamos, para los cuales necesitamos acompañamiento del Poder Legislativo, porque en algunos casos son cuestiones que tienen que ser implementadas a través de leyes. En el caso de que eso no se requiera, el Ejecutivo avanza a partir de decretos o de resoluciones o de las decisiones administrativas de los distintos ministerios. Obviamente esto no voy a adelantar estos proyectos porque le corresponde hacerlo al gobernador en la apertura de las sesiones, pero un poco el tono del discurso es este. Hemos terminado un periodo muy duro de 6 años, los 4 años de crisis de Macri y de Vidal, esos 2 años tan duros con la pandemia, en donde hemos tenido una recuperación muy fuerte de la economía durante este año, de un 10%, pero bueno, tenemos el desafío para los próximos 6 años de sostener ese crecimiento, de hacer ese crecimiento más equitativo, más igualitario, un crecimiento no solo quede apropiado en pocas manos, sino que se distribuya al conjunto de la población, y seguir solucionando todos los problemas y todas las necesidades estructurales que tienen los bonaerenses. ¿Cómo imaginás el trabajo legislativo, digo, en esto de poder llegar a mayorías en esos proyectos que va a presentar el gobernador durante todo el año? Digo, ¿va a haber alguna cosa diferente, imaginás, este año? ¿Cómo lo están trabajando eso? Mira, nosotros esta semana que pasó hemos tenido reunión con todos los diputados de nuestro bloque, con todos los senadores de nuestro bloque, con obviamente con la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados, los presidentes de nuestro bloque, para coordinar las acciones, para coordinar la comunicación de las acciones y para establecer un camino de trabajo durante todo el año. Obviamente al no tener nosotros una mayoría en la Cámara de Senadores, necesitamos obviamente la cooperación y la actitud proactiva y responsable, e institucionalmente responsable, sobre todo de la oposición, para llevar adelante proyectos que va, como dice recién, que va a presentar el gobernador y que son necesarios para poder solucionar los problemas y las necesidades de los bonaerenses. Nuestro bloque lo tiene muy claro, ha estado trabajando muy bien y esperamos que continúe trabajando en ese sentido. ¿Cómo llega la provincia al inicio de clases? Se ha dicho, ¿no?, que el Frente Bonaerense ha aceptado la propuesta de aumento, pero también desde la oposición en los últimos años, pese a que siempre se han cerrado las paritarias durante el gobierno de Axel Kicillof, se habla de que es porque los docentes son kirchneristas o son oficialistas, se trata de bajarle el precio a la recuperación o a las paritarias que se logran con los docentes. ¿Cómo ha sido el trabajo y cómo crees que llegan a este inicio de clases? Mira, en este año vamos a tener por tercer año consecutivo, todos los años, todos los comienzos del ciclo lectivo de la gestión Kicillof, se van a haber hecho en tiempo y forma, y comenzando el día que estaba estipulada las clases, asegurando un ciclo lectivo de 190 días, y esto es algo no tan frecuente en la provincia de Buenos Aires. El último trienio en donde comenzaron las clases en tiempo y forma fue en 2006, 2007 y 2008. Y luego de esto hemos tenido gobiernos kirchneristas, gobiernos peronistas, y en muchos casos no ha habido un acuerdo con los gremios. O sea que esa es la mayor evidencia que se puede mostrar respecto de que el acuerdo con el Frente Gremial Docente no tiene que ver con una simpatía política, sino que tiene que ver con que efectivamente estamos haciendo una buena oferta salarial, una buena paritaria cercana al 42%, que la mayoría de los gremios ya han aceptado. Así que bueno, muy contentos con eso y muy contentos con también y muy ocupados con todas las medidas de cuidado que se han establecido desde el Consejo Federal de Salud, desde el Consejo Federal de Educación, para el comienzo cuidado de clases, porque si bien bajaron mucho los casos, si bien bajaron mucho las internaciones, si bien bajaron mucho los fallecimientos, seguimos en el marco de una pandemia, de una enfermedad que, bueno, si por ejemplo una persona no está vacunada puede llegar a ser muy mortal, muy mortal. Entonces, eso que tiene que ver con el uso del barbijo, con mantener cierto distanciamiento todavía, mantener 33.000 sensores de dióxido de carbono para analizar si el aire está viciado y puede generar contagios o no
en el aula, la compra ahora de barbijos Fricapa para toda la comunidad educativa, para que tengan una mejor calidad de los barbijos, sabiendo que los barbijos son un instrumento que ha sido clave en el manejo de la pandemia, asegurando la ventilación cruzada, habiendo arreglado estas refacciones en más de 3.650 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Creemos que estamos en condiciones de tener un comienzo realmente muy cercano a la normalidad en el esquema de clases, con presencialidad plena, que es lo que siempre quisimos, pero que en muchos casos no pudimos justamente por la situación sanitaria y epidemiológica. Así que la verdad que muy, muy contentos en que nuevamente este 2 de marzo las clases comiencen en tiempo y forma, cosa que no había sucedido durante los años de la gestión de Vidal. Carlos, ¿qué significa para la provincia y para la recuperación y de esta pospandemia la temporada de verano que se viene llevando adelante en la costa bonaerense? Mira, un orgullo para todos los bonaerenses. Estamos teniendo una temporada récord este fin de semana. Costaba encontrar una habitación, una cama en cualquiera de los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Probablemente tengamos ocupación récord también este fin de semana de carnaval. Vamos a tener los resultados finales hacia el fin de este fin de semana largo, y van a ser los que va a presentar el gobernador en la apertura de sesiones. Pero la verdad que también con un esfuerzo muy grande, porque tuvimos todavía una temporada en pandemia que nos ha permitido generar muchísimos ingresos para aquellos distritos turísticos que viven gran parte del año de lo que se genera en la temporada actual, y estamos trabajando para que con el ministro de producción Augusto Costa, quien tiene las competencias en materia de turismo, para que el turismo no sea solo una cuestión de verano o de las vacaciones de invierno, sino para que los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires se mantengan abiertos todo el año y para toda la familia. Uno de los programas que va a ayudar muchísimo en eso es el financiamiento de los viajes de egresados que estamos llevando adelante en toda la provincia, con más de 37.000 estudiantes que ya se han anotado, y que esto va a permitir estirar la temporada en marzo, abril y mayo. Así que bueno, y obviamente también con el previaje, que ha sido un programa muy exitoso del gobierno nacional y que hemos usufructuado positivamente en la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos del sábado a la mañana con Radio Rebelde. A ustedes, muchas gracias.